escribir. Hay partes donde Juan lloraba, pero ahora se le dice que tiene que hacer algo y se le da una orden. ¿Cuántos alaban a Cristo? Se le dice: ve, quítale el libro que trae el ángel, quítaselo de la mano. ¿Cuántos alaban al Señor? Ya no es Juan simplemente, ya no es Juan simplemente alguien que escribe, sino ahora está tomando parte de las escenas que está viendo. Escúcheme bien, quiero que se imagine esto conmigo. A Juan se le está enseñando el futuro de las cosas, el final de la tierra, como lo dice la palabra de Dios. Y oiga, es como ver una película, pero ahora no solamente se le dice ve la película, sino que se le dice toma parte en las cosas finales, aunque esto no vaya a suceder hasta después de miles de años, porque Juan vivió hace más de 2000 años. Imagínense, tomar parte en una cosa futura. Yo creo que quiero que me entienda un poquito lo que Juan estaba haciendo. Juan estaba tomando parte de algo que no sucedía ni ha sucedido todavía. ¿Cuántos alaban al Señor? Mientras hablo de esto, quiero decir algo. Muchas personas me han preguntado: hermano, entonces el apocalipsis ya sucedió. ¿Cuántos se han hecho esta pregunta? Muchos hermanos me han preguntado: hermano, entonces el apocalipsis ya ocurrió. Así me han dicho hermanos de la iglesia. El apocalipsis todavía no ocurre. Del capítulo 1 al capítulo 4 de Apocalipsis podemos ver el mensaje a las 7 iglesias. El mensaje, que era un mensaje doble. Mensaje doble porque estaba destinado a las iglesias, 7 iglesias: Pérgamo, a la iglesia, ¿verdad?, de Tiatira, a la iglesia de Sardis, a 7 iglesias que ya se dio el mensaje para ellas, pero el mensaje en sí era para todas las edades. Pero del capítulo 4 en adelante no ha sucedido nada. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Estamos bien ahí? Para que no diga usted, entonces los terremotos que veo son los que ya pasaron. No, esos no, ni se imaginan ustedes los que van a venir. Bueno, entonces se le da una orden a Juan de que sea protagonista. De que sea protagonista. Se le dice: ve y toma el librito. El verso 9: y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Qué representa el libro que tiene el ángel? Esta joven dice que la palabra. ¿Qué representa el libro que el ángel trae? ¿Qué representa el libro que el ángel trae y que el apóstol Juan le dice: dame el libro? Y el ángel le dice: toma, pero te lo tienes que comer. El libro no es como los libros que vemos hoy. El libro del que se habla era un rollo con palabras escritas. Los libros de antes no eran como los de ahora. Eran solamente pergaminos, y después, bueno, primero existió el papiro y luego después los pergaminos. Salaban al Señor. ¿Qué era entonces este libro? La palabra de Dios, dice el hermano. Mensaje, dice la hermana. Las profecías, dice el hermano. Pues fíjese que todo lo que ustedes están diciendo está muy correcto, porque el libro representa la palabra de Dios y su mensaje. Recordemos que si usted tiene la palabra de Dios pero no sabe lo que dice, no le sirve de nada. La palabra de Dios y lo que dice adentro, el mensaje. El libro representa la palabra de Dios y el mensaje de Dios. Gloria sea el nombre poderoso de Jesús. Mi alma glorifica a Cristo. Pero ¿sabía usted que hay una escena muy similar en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, capítulo 3? Ezequiel 3, el verso 1 dice: me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre, llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis
palabras. Oiga, comer el libro simboliza absorber y asimilar la palabra de Dios. Escuchen lo que estoy diciendo. El rollo, el libro, representa a Dios, su palabra, su mensaje. Comérselo representa asimilar y absorber la palabra de Dios. ¿Se acuerda que Jesucristo, cuando se le estaba yendo la gente, les dijo: a ustedes es necesario comer mi carne y beber mi sangre? Y la gente dijeron: no somos caníbales. Pero él les dijo: yo soy el maná que descendió del cielo. Yo soy el maná, el pan vivo. Pero también en el libro de Juan dice que él es el verbo, la palabra. Oiga, la palabra de Dios se tiene que absorber, se tiene que atesorar en el corazón, porque si no se tira a la basura. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Sabe qué hace su cuerpo cuando usted come? Su cuerpo adquiere las vitaminas, adquiere los minerales, adquiere las cosas que usted necesita, y lo demás lo desecha. El alma es igual. El alma toma todo lo que usted quiere tomarlo, y si no lo quiere, lo tira a la basura. ¿Cuántos alaban al Señor? El alma usted la dirige, el cuerpo se dirige solo, pero el alma la dirige usted. Esta no me interesó tanto, y el alma la desecha, porque es la palabra que es espíritu. Hay personas que saben mucha palabra, pero no la viven. ¿Cuántos alaban al Señor? Le voy a explicar. La palabra, antes de darse, tiene que hacerse carne. Usted ya me está diciendo, este anda como le enseñó a Jesús ya. La palabra, algunos no van a entender nada, pero ni modo. Estudie más. ¿Cuántos alaban al Señor? Estudie más, porque anda usted muy perdido. La palabra debe de encarnarse. A ver si me entienden. Juan capítulo 1, el verso 14, a ver si hay algún hermano o hermana que lo quiera leer. A ver, hermana. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Escuche, porque lo que le voy a decir está bien profundo. No se va a ahogar con esta profundidad. La Biblia dice que el verbo, el que hizo los cielos y la tierra, si él se le llama Jesús, el verbo de Dios, que quiere decir la palabra de Dios. La Biblia dice que el verbo que hizo los cielos y la tierra y que por él subsisten, se hizo carne y habitó entre nosotros. Dice la Biblia: Dios, habiendo pasado los tiempos de vuestra ignorancia, ahora les ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Escuchen, la Biblia nos enseña que a través de lo que él había hecho de la ley, no entendió nadie, nadie se convirtió, así que nos trajo la gracia a través de su cuerpo, para que nosotros comprendiéramos lo que la Biblia dice. Teníamos que entenderlo de una manera no solo espiritual, sino también de una manera carnal. ¿Cuántos alaban al Señor? A ver si me entiende. Porque si yo le hablo puras palabras espirituales, es como si usted va al médico y le dice: aquí te va la nota, y parecen jeroglíficos egipcios. Usted lo ve y ve unos garabatos por todos lados, un H, una T, un 4, un 5, y dice: caramba, ¿qué será esto? Pero usted se la lleva al farmacéutico, y el farmacéutico la ve y la entiende y dice: oh sí. Pero toda la demás gente no sabe ni qué es. So, la Biblia nos enseña que tuvo que la palabra hacerse carne para entenderla a los seres humanos. Qué perdida se ve la iglesia esta mañana. ¿Cuántos alaban al Señor? Le voy a explicar, va a entender. Hay predicadores, bueno, lo voy a hacer entender. Hay predicadores que cuando dan la palabra no la sienten, no la viven. Los profetas hablaban cosas que no sabían. Así era antes. Pero ahora Jesucristo nos dice que la palabra estaría inscrita en nuestros corazones. O sea, ya no solo la vas a vivir, la vas a entender. Pero hay predicadores que hablan de la palabra y son solo un eco.
no tienen la palabra, no se encarna la palabra de Dios, no se hace viva. Nosotros, los seres humanos, somos portadores de su gloria, recuerda usted. Pero para ser portadores de la gloria tenemos que creer hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando Juan iba a comer aquel libro, la palabra de Dios, iba a absorber la palabra para que cuando profetizara, más adelante en el verso 11 se le dice que profetice, para que cuando profetizara, no solo profetizara porque Dios le decía que iba a profetizar, sino porque entendía lo que estaba diciendo. Todavía estoy muy profundo o no me entiendo ni yo solo. Ahí voy, escúcheme bien. Cuando una persona habla de Cristo, es necesario que la entienda, que la viva, porque si no, solo es una persona que está grite y grite y hable y nadie entiende nada. Oiga, imagínense que yo no viviera lo que hablo o que no tratara de vivirlo, ¿qué sería yo? Sería solo un eco de la verdad. Pero cuando la verdad se da a través de una persona que quiere vivirlo, se encarna la palabra y se hace más comprensible para el ser humano. ¿Cómo? A través de lo que vemos. Porque si el predicador no vive lo que habla, entonces usted difícilmente va a entender lo que la Biblia quiere decir. Hay muchos habladores por aquí, en la tierra. Hay mucha gente muy buena para hablar y muy, muy falta para ejecutar. Es ahí donde comienza el problema. La palabra, se le dice al apóstol, tiene que ser digerida, tiene que ser absorbida por ti mismo, para que cuando la comprendas tú la puedas dar a los demás. ¿Cuántos alaban a Cristo? Se quedó usted igual, ¿verdad? ¿Entendió, hermano? Ok, ¿qué iba a decir? Amén. Si no la discierne, ¿qué va a enseñar? No, pues nada, no la va a entender uno. Ni uno mismo la entiende, ¿sí, hermana Rosy? Sí, hay que pedirle a Dios, ¿verdad? Yo ahí en mi trabajo, con todos los ancianitos, ¿verdad? Hay algunos que sí saben lo que dicen, lo que sienten, lo que ven. Hay algunos que sí están inconscientes. Sí. Yo ahorita estuve trabajando con dos ancianitas. Una de ellas ya les había comentado que quería que cayó en una depresión bien tremenda. Y una mujer que trabaja ahí, pues la acabó de hundir más en la depresión porque le dijo palabras muy fuertes, muy feas. Entonces me dijeron, y luego yo fui y hablé con ella, pero antes yo le dije, Señor, ponme palabras de sabiduría para poderle hablar a esta señora. Amén. Y hermano, yo fui y de hecho hasta estuve llorando yo con ella y le estuve diciendo pues muchas cosas que el Señor me daba. Y yo le dije, sabes que tú has sido de mucha bendición para mí. Aleluya. Y así le estuve hablando y le estuve hablando, hermano. Ahorita ya, ella ya está embarneciendo otra vez. Amén. Ella ya andaba como andaba. Y me dice, Rosita, ven, ¿qué pasó? Le digo, ¿cómo estás? Me dice, ay, yo tengo una buena noticia, dime. Dice, estoy yendo a terapia, gloria a Dios por ello. Dice, ya no siento aquello que sentía, ya no. Dice, Dios me ha ayudado mucho, pues qué bueno, qué bueno. Amén. Y la otra ancianita, hermano, es muy diferente porque yo he tratado de hablar con ella. Le he dicho al Señor, Señor, dame palabras de sabiduría para hablarle a ella, porque hasta su cara se ve que trae mucha amargura, ya está muy ancianita. Amén. Le digo, Elisa, por favor, tú cállate, me dice. No, mira, te voy a decir, mira, Cristo te ama, yo te amo, pero Cristo te ama más. Que te calles, y me dice majadería. Señor, yo sé que no es ella, Señor, yo sé que no es ella. Y trato de estarle hablando, gloria, pero me echa esa majadería. Pero no importa, le digo, que me diga lo que me diga, yo te voy a seguir hablando. Así se habla, hermano, esos son los verdaderos hijos de Dios. Escuchen entonces, hermanos. Hechos capítulo 20, verso 27. La palabra de Dios debe de ser absorbida, tomada, asimilada, para que entendamos lo que vamos a decir. ¿Cuántos alaban al Señor?
Por eso es que hay gente que predica y le dice a la gente: pecadores, ustedes van al infierno, son una bola de pecadores que nadie los ama. Y la gente dice: así soy. Y algunos dicen: cuando ores tienes que decir que eres un sirve para nada, que eres peor que un animal. Yo he escuchado gente decir eso. Cuando tú ores, dile al Señor: no sirvo para nada, soy como un animal, no tengo conciencia. Caramba, dije yo, como que eso no es bíblico. Entiéndame, hay gente que enseña estas cosas por la ignorancia que en ellos hay. Tenemos que asimilar la palabra para saber lo que vamos a decir. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque si no, usted saldría apedreado de la iglesia y nunca habría una palabra de Dios. Dios da fuerte, pero también sana. Él hace la llaga y también la sana, dice la palabra. Hechos capítulo 20, verso 27 dice: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. En pocas formas, en pocas palabras, debemos de dar todo el consejo. Escuche, cuando la palabra se asimila, sabemos que no podemos solo dar una parte de ella, sino todo el consejo. Escuche, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque a Juan se le hace que se coma un libro. El libro representando la palabra de Dios y su mensaje. Toda la escritura, no solo una parte. Hay gente que le encanta, oiga, cuántas mujeres por ahí no dicen, no le dicen al esposo: tú me tienes que tratar como vaso frágil. Y viene por ahí el esposo y dice: la Biblia dice que yo soy cabeza del hogar y que tú te sujetas a mí. Y hay borrachos que dicen: Jesús convirtió el vino, perdón, el agua en vino. Se acabó, Biblia. ¿Sabía usted que hay gente que nunca la ha abierto, pero saben esos textos? Son inteligentes. Son inteligentes, me decía una persona el día de ayer. Yo he leído toda la Biblia, me dijo. Así me dijo anoche. Y ahí no dice en ningún lado que tengo que congregarme. Le dije: estás mal. Hebreo dice: y no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Empezó a decir, no sé por qué decir. Dije: y dice, y la he leído, me dijo, y sé que no dice. Le dije: pues no la leíste bien. ¿Cuántos alaban al Señor? No la leíste bien. O sea que usted puede ponérsela a su rumbo y decir: aquí dice, pero la Biblia nunca se contradice. Y la Biblia no se puede guiar solo un pasaje, tiene que ser la Biblia completa para entender las verdades gigantescas del Señor. Escúcheme bien entonces. Todo el consejo de la palabra. Predicadores hablan muy fuerte, predicadores hablan muy tranquilos. Hay iglesias donde los predicadores son bien azúcares. ¡Ay, qué hermosa congregación! ¡Qué bello! Van para el infierno, pero están muy guapos. Usted échele ganas, nomás venga a la iglesia cuando pueda. No necesariamente tiene que ofrendarme nada, nomás deme a mí para mis gastos, todo lo demás está bien. ¿Cuántos alaban a Cristo? Aunque nos vayamos todos al infierno con todos zapatos. Esa es una mentira del diablo. La Biblia dice que ¿qué? Todo el consejo de la palabra. Por eso usted a veces siente que están cayendo rayos y truenos aquí y a veces parece que fluye la miel. Es todo el consejo. Todo el consejo de la palabra. No he rehusado darles ¿qué? Todo el consejo. Cuando aquel hombre come el libro, come todo el consejo de la palabra. No la manipula, no hace como le da su gana. La Biblia nos habla en Timoteo, como en Tesalonicenses y en otros libros, ¿verdad? También Pedro lo dice: hombres amadores de sí mismos, que no tendrán piedad de las personas, que matarán a la engordada. ¿Cuántos alaban al Señor? Para quitarle la lana, y que harán de las pobres que no tienen nada, las esparcirán. Lamentablemente, hay hombres y mujeres que no les interesa el consejo completo de la palabra de Dios. No les interesa. Esto me conviene y esto no lo digo porque no me conviene. Claro que yo me he parado aquí diciéndole a la gente: es que la Biblia dice así, y algo dentro de mí me dice: te estás noqueando tú mismo. Pero la verdad es la verdad. Si no hay verdad, ¿qué pasa? No hay libertad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Que Juan se le ponga a decirle a la gente: oigan, dice el Señor que vienen después de la séptima trompeta 5 copas de la ira, porque las otras 2 están muy fuertes. ¿Se imagina?
Oye, eso sucede mucho cuando traduce uno. A mí me decían, traduce. Yo no entraba a traducir, siempre fui muy loco. ¿Qué quiere que le diga? Dile al patrón que me cae muy mal. Yo, dice que más o menos se lleva contigo. Sí, me daba mucho. ¿Cómo le voy a decir eso yo? Y dile que si no me paga, me voy ahorita mismo. Dice que le des por favor su dinero porque está muy mal de dinero. Le cambia todo. Eso dice, sí. ¿Y qué dijo el otro esperando que se le tirara? No, dice que todo está bien, que te lo va a arreglar. Al último, el que terminaba mal era yo. ¿Por qué? Por no dar todo el consejo. Escuche, yo ya no, a mí no me gusta ya traducir, porque si a mí me dicen, dile que es un burro, le voy a decir que es un burro. Así se acabó. Usted no cambia, usted solamente es el portador de lo que alguien mal está diciendo. Así que si le dice, dile que me caes mal, dígale, me caes mal. Si dice disparate, dile tú. Tenemos el consejo completo de la palabra. Segunda de Timoteo 4:1. Segunda de Timoteo. Dice la palabra del Señor, el capítulo 4, verso 1, hablando Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobre en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Sabe qué quiere decir esto? Quiere decir que la palabra debe de darse como es, no tratando de complacer a las personas, sino a Dios. ¿Qué le dice? Tú levántate y da la palabra como es, exhorta, reprende, haz todo lo que tengas que hacer. Si algún día usted dice, ser hermano, qué bueno es para reprender. La Biblia dice que tengo que hacerlo. A veces lo trata uno con mucho cariño. La Biblia dice que tengo que hacerlo. Esa es la verdad. Dios, conforme a lo que usted busque, eso va a encontrar. ¿Cuántos alaban a Cristo? Sí, hermano Sergio. Fuera de tiempo, está tratando de decir a alguien que ya no escucha. Es lo que sí. Hay muchas formas de verlo, hermano. La Biblia nos enseña, ¿verdad?, que no tenemos las perlas preciosas para que sean pisoteadas. ¿Por qué? Por los cerdos, dicen los hermanos. Yo creo que hay un tiempo donde uno tiene que hablar, y cuando dice fuera de tiempo, quiere decir en todo momento, aun cuando no esté planificado. Voy a dar un ejemplo. La palabra de Dios se da en la iglesia y tal vez tiene uno planificado algunas visitas y otras cosas, pero por ahí se encuentra uno alguien en la calle mientras uno va hacia otro lugar, y antes de llegar uno, en un tiempo que no estaba determinado para eso, uno predica el evangelio. Esa es una manera en que yo lo veo. Entonces lo voy a enseñar con la palabra de Dios. Cuando Jesucristo habló con aquel hombre llamado Jairo y le dice, mi hija está enferma, ellos van caminando y mientras ellos caminan la muchacha muere. Pero antes de llegar a la casa de Jairo, la mujer con flujo de sangre llega y se entremete en el camino hacia la casa de Jairo y es sanada. A tiempo y fuera de tiempo. A veces usted ya está dormido, no es tiempo de predicar, pero le hablan y usted está en la madrugada hablando con alguien. Creo yo. También creo que es un poquito más de extender la misericordia, como usted lo decía. Tal vez a alguien ya le hemos hablado mucho, ya no queremos hablarle. Pero hay un momento de lucidez en la persona y empieza a ver las cosas como son, y usted simplemente le da un extra, una extensión más allá de lo que usted había pensado hacer. Creo que ambas cosas están bien. ¿Más o menos entendió? Ok. Bueno, a tiempo y fuera de tiempo, háblales todo el consejo de la palabra. Y la palabra del Señor en el capítulo 4 le dice el apóstol Pablo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Escuche, antes de decirle lo que haga, lo pone entre la espada y la pared y le dice: te pido en el nombre de Jesús, te ordeno en el nombre de Jesús, que juzgará a los vivos y a los muertos
En pocas palabras, no es en mi nombre, no es porque a mí me dé la gana, sino en el nombre de Cristo Jesús, el cual enjuiciará a las personas. Oiga, con ese tipo de palabras hasta yo le entro, ¿verdad? O le echas o no le echas, ¿verdad? Tú sabes con quién te metes, le erras, es Dios quien está en control. Por eso yo no tengo vergüenza para decir la verdad. Pero tampoco hablo como... Yo no hablaría algo que yo mismo no escucharía, ¿me entendió? Yo no dijera algo que yo mismo no estaría dispuesto a escuchar. En la cocina le dicen a uno, antes de servir algo, primero piensa, ¿me comería yo eso? Si no te lo vas a comer, no lo sirvas. Si está así tan feo, no lo sirvo. Es igual. Si yo no estoy dispuesto a tratar de vivirlo, tampoco lo predicaría. ¿Estamos ahí bien? Seguimos.